Y estamos aquí en la Plaza 25 de Mayo, donde se festeja el Día Nacional de los Hinchas de Boca y están un numeroso grupo de fanáticos del Club Xeneize agrupados aquí cantando diferentes cánticos. En estos momentos un cántico en contra de su emblemático rival River Plate. Así que nos vamos a acercar a hablar con la gente, a ver qué tiene para decirnos. Estamos acá con hinchas de Boca. A ver chicos, a ver, hoy es el Día Nacional del Hincha de Boca. ¿Algunas palabras? Está súper esto, está muy bueno. Ahí, él tiene una gana de hablar, miralo, está con el manito. A ver, ¿qué sentís como hincha de Boca? No, una alegría tremenda. Lo mejor de Catamarca, lo mejor. Ahora puede ser que venga Bianchi. Ojalá, ojalá. Yo lo quiero, no sé, los demás. Yo lo quiero Bianchi de vuelta. ¿Qué opinás de este día, amigo? Es el Día Nacional del Hincha de Boca. Es un espectacular. Nosotros tenemos algo así, no como los gallinas. ¿Qué pasó con los hinchas de River? No sé, dicen que tienen el día que es el 14, el 14, el 14. ¿Por qué? No existe. Bueno, seguimos dialogando. A ver, vamos a seguir a hablar con los diferentes fanáticos de Hincha de Boca. A ver, muchachos, hoy es el Día Nacional del Hincha de Boca. ¿Algunas palabras dedicadas a los hinchas de River? A ver, amigo, dale que estoy... A ver, capo, hoy es el Día Nacional del Hincha de Boca. ¿Unas palabras? No, el Boca es un sentimiento, no hay otro como Boca. ¿Qué opinas del momento de Boca? Espectacular, esto no se vive más. Esto. ¿Algún mensaje para River? Y que River me la suda. A ver, sigamos recorriendo. A ver qué opinan muchos jóvenes aquí. A ver, amigo, vení. A ver, capo. Venga. Hoy es el Día Nacional del Hincha de Boca. Unas palabras para los hinchas de River. Son todos mangas de muerto, eso es. A ver. ¿Se puede ser que se venga Bianchi? ¿Quieren a Bianchi en Boca de nuevo? Sí, obvio, compadre. El año que viene salimos campeones. ¿Y a Libertadores? También. Cuando entremos. ¿Cómo se siente ser hincha de Boca? Todo bien, está en el cielo, fuera y joda, ¿verdad? Orgullo. No sé cómo pueden andar con los de River, esta, con la Gemer, esta debe dar vergüenza. ¿Ustedes tienen más aguante que los hinchas de River? Claro, son todos putos eso. ¿Ustedes juntan más gente de aquí? Son hijos nuestros. ¿Cómo? Son hijos nuestros, puto eso. Son hijos nuestros. Sí. Perfecto. A ver, una fanática de Boca. Hoy es el Día Nacional de los Hinchas de Boca. Unas palabras. ¿Cuál es tu sentimiento hacia Boca? Ay, lo amo con toda mi alma. No, ella quiere ser feliz. A ver, ¿algún mensaje para los hinchas de River? Ah, que todos son unos amargos, unos putos de mierda. Bueno. La gente que festeja acá. Diferentes mensajes para los hinchas de River. Seguimos recorriendo. Y algunos cánticos. Y en estos momentos que se arma una especie de pogo de los hinchas de Boca festejando el Día Nacional del Hincha de Boca. A ver, vamos a acercarnos. A ver si podemos hablar con lo de la barra. A ver, permiso. A ver si podemos hablar con los muchachos de la barra. A ver, los chicos de la banda. Viejo, vení. Hoy es el día. Vení. Capo. Viejo. Capo, vení. Hoy es el día. Bra, vení. No seas vergonzoso. Hoy es Día Nacional del Hincha de Boca. ¿Qué se siente, hermano? ¿Qué se siente ser hincha de Boca? Lo mejor que me pasó en la vida. Soy más feliz gracias a mi viejo por hacerme hincha de Boca y nada más, boludo. Puede ser que venga Bianchi ahora. Ojalá, Dios lo oiga, boludo. Ojalá, culiao. Ojalá. Si viene, es fiesta carnaval y las gallinas se van a hundir, boludo. Mucha gente acá, ¿eh? Sí, Boca en Catamarca es igual que en todos lados. Boca es más en todos lados que en cualquier lado. Algunos hinchas de River dicen que con Ramón Díaz van a ganar ellos. No ganan ni de
campeonato de la B. Se van a la B de nuevo junto a Independiente San Lorenzo.